Hey amigos ilustradores, hoy vamos a hablar sobre los sketchbooks, ¿va? Y te voy a dar cuatro consejos para sacarles provecho. Quizá el tema de los sketchbooks sea algo nuevo para ti, quizá no. Cualquiera que sea el caso, nunca está de más tener en cuenta algunos consejos para aprovechar al máximo tu sketchbook. Un sketchbook es un cuaderno de hojas blancas en las que podemos escribir, pero sobre todo dibujar nuestras ideas, las cosas que viven en nuestra imaginación sin más finalidad que la de mantener nuestra parte creativa muy activa, moviendo lápiz y practicando mucho, así que no siempre saldrán cosas geniales, pero todo es parte del proceso para que la próxima vez podamos dibujar cosas muy, muy chidas. Te voy a compartir cuatro consejos que te pueden ser de mucha utilidad. El primero es que cometas errores. Un sketchbook es un espacio seguro para cometer errores y experimentar. Recuerda que no buscamos crear piezas de arte perfectas ni el dibujo de tu vida. Se trata más de experimentar mucho con los materiales que tengamos a la mano y con los que nos sintamos cómodos trabajando. También puedes utilizar algunos a los que les tengamos miedo porque no sabemos cómo usarlos o somos nuevos en eso, ¿no? Como los Sharpies, los marcadores, los rotuladores, incluso la acuarela o la tinta china. Obviamente, pues el papel tiene que cambiar, ¿no? Tiene que ser diferente. Pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, echando a perder se aprende, ¿no? Hay que echar a perder para aprender. Y el sketchbook es precisamente para eso, para poder experimentar y dibujar lo que se te antoje de la manera que quieras. Así que mi recomendación es que cometas errores, muchos errores, y practiques bastante. Incluso puedes escribir tus ideas en él. Y pues lo más importante es que aprendas del proceso, ¿no? El segundo consejo que te doy es que lo lleves contigo a todos lados. Algunos formatos son realmente muy cómodos y compactos, como para que puedas llevarlos contigo a cualquier parte a la que vayas. Incluso algunos caben muy bien en la bolsa de tu pantalón, como este pequeño que está aquí. Los formatos que más me agradan son los de media carta y los cuarto de carta. Existen otros tamaños, algunos son un poco más pequeños, otros son un poco más grandes. Pero un sketchbook siento yo que debe ser funcional, debe permitirte llevártelo a cualquier lado, que no te estorbe mucho, para que puedas sacarlo en cualquier momento y que puedas dibujar en él donde sea, ¿no? El tercer consejo que te doy, el tercer consejo que te doy es que una de las ventajas a la hora de hacer un sketchbook desde cero es que puedes escoger todo el material desde las hojas, la pasta, si será de tela o la pasta dura que tendrá, el color y un sinfín de cosas, ¿no? Que le puedes agregar. Pero si tú has comprado tu sketchbook, como yo en este caso, es este. Este lo compré ya armado. Pues puedes colocarle garabatos en la portada, recortes o ponerle un dibujo genial tuyo, como estos dos. Puedes ponerle tu nombre, ponerle stickers, algunos son míos, otros son de amigos. Puedes personalizarlo como tú quieras, deja volar tu imaginación. Al final de cuentas es algo muy muy propio, muy íntimo y no muchas veces que estos son para mostrarse, pueden ser únicamente para ti, para que solo tú lo veas, ¿no? Nadie más lo va a ver, así que puedes ponerle lo que tú quieras, ¿no? Personalízalo a tu manera, siéntete cómodo con él, siéntete libre de hacer lo que quieras en él, ¿va? El cuarto consejo, y no menos importante, es que no necesitas sketchbooks caros. Muchos artistas o dibujantes toman como primera opción el comprar sketchbooks de marca,
como lo son Canson, Fabriano, o creo que el más económico es el ATL, que son como de este tamaño y tienen el engargolado aquí arriba, ya nomás lo levantas y todo. Pero bueno, puedes hacer tu propio sketchbook con hojas blancas si la intención es únicamente practicar y experimentar con el material. No le encuentro mucha lógica al desperdiciar o echar a perder material caro. Compra papel por pliegos o paquetes, córtalos a la medida y llévalos a una papelería para que te los engargolen. Este lo estoy armando, todavía no tiene el arillo. De hecho, se ve que lo corté yo, pero estos yo los armo. Yo los corto, compro el material, los corto y únicamente los llevo a una papelería para que me los puedan engargolar y ponerle el arillo. Tendrás un sketchbook funcional y, lo más importante, económico. Si ya tienes práctica con el material y has aprendido de todos los errores cometidos, entonces, ahora sí, compra un sketchbook caro y realiza en ese sketchbook cosas muy, muy chidas. Y pues nada, estos son cuatro consejos que te comparto. Cuatro consejos que te comparto para que puedas sacarle provecho a tus sketchbooks. Yo tengo varios, realmente son muchísimos. No los he completado todos, realmente. Bueno, este es el único que no he completado. Y este que es nuevo también, no lo he completado. Pero todos los demás están, pues, completos, ¿no? Hay muchísimos formatos, hay muchísimas opciones. Toma la que más te sirva, la que más te guste. Puedes hacerlo tú mismo también. Tengo algunos videos ahí que comparto que es para hacer tus propios sketchbook. Pero bueno, estos son cuatro consejos que te comparto sobre cómo sacarle provecho a tus sketchbook. Y pues nada, no olvides suscribirte. Te dejo algunos enlaces en la caja de descripción. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.